El motivo de la reunión del día de hoy fue precisamente para dar a conocer de manera ya oficial el nombramiento que se le dio al licenciado Abel Osorio Soto como vicecoordinador de nuestra campaña. Y el día de hoy se integra de manera formal a la misma, lo cual obviamente nos congratula por la gran experiencia que él representa dentro del partido. Y igualmente con el licenciado Ricardo Osorio, que también se integra hoy precisamente como delegado político también a los trabajos que se están realizando en la campaña que estamos trabajando. Considero que no obstante que llevamos aproximadamente 19 días en la campaña, consideramos que vamos en una estructura adecuada. Las diferentes expresiones, como ustedes se dieron cuenta hace unos días, se sumaron y obviamente eso es lo importante. La estructura de nuestro partido es de las más importantes que tenemos y obviamente cuando van en unidad tenemos toda la certeza de que las cosas tienen que llegar a un buen éxito el día 1 de julio. Precisamente el día de hoy que nos faltaba Jungapeo, ya lo visitamos varias comunidades. No será la única vuelta que demos a cada uno de los municipios, vamos a recorrer 2-3 veces más los municipios precisamente para estar en contacto ahí con la gente. Consideramos que es fundamental que me conozcan, conocer las necesidades de los municipios para poder estar en posibilidades de atender las mismas. Creo que no debemos de confiarnos, estamos trabajando básicamente en todos los municipios de una manera muy puntual, muy atinada con la gente, invitando a toda la estructura que se sume, a los militantes, a los simpatizantes y obviamente en el entendido de que nos brinden su confianza para poder trabajar y que tengan la plena confianza de, como se los he dicho desde un principio, yo no vengo a experimentar. Vengo con toda la capacidad de hacer un buen trabajo, de ser una digna representante de los ciudadanos, de poder representar a este distrito de manera digna y poder obviamente realizar las gestiones que la ley establece.